Ahí está Calvo, 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 Calvo. ¡Gol! ¡Gol! Apareció el chiquitín, sí, vení, festejalo acá con tu papá, ahí está. Fue victoria, 2-1, de Miami Soccer Academy. Chao. Ahí está Calvo, 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 Calvo. ¡Gol! ¡Gol! De Miami Soccer Academy. Apareció el chiquitín. Sí, vení, festejalo acá con tu papá. Ahí está. Fue victoria, 2-1, de Miami Soccer Academy. Chao. Quiero mi dada.
Tienes que ir a YouTube, a la ayuda Sal, ahí está. ¿Pero puedo yo hacer el nombre? Ayuda Sal. ¿Me es esa, no? Ah, la toque. Estamos acá, los dos medios defensivos, carrileros. Todo por izquierda, sí. Carrileros, izquierda, vamos a hacer una línea de tres. Por eso, profe, ¿te queda algún delantero? ¿Cuántos goles vas a regatar de Leito, no, y Alex?
el agua. Ox mode. ¿Qué tal? 1, 2, 3. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al All-Star de la US Soccer League. En esta ocasión, equipo rojo frente al equipo azul. Se han elegido a las mejores estrellas de ambos equipos. Así que ya saben, hoy estaremos en vivo, en directo, para que le digan a todos sus familiares en cualquier parte del mundo, puedan ver a estos chicos, lo mejor de la liga, el selecto grupo de varios jugadores que han sido escogidos para que puedan participar esta tarde del partido de las estrellas, del All-Star de la US Soccer League. Terminaba en el piso, Jeff. No sé qué le pasaba, va picando por la banda izquierda el señor Silva. Mete el centro para atrás. Seguía de largo Johan Leighton. Muy buen centro por parte de Silva. Pasaba de largo el colombiano. Aprovechamos y damos la nómina de ambos conjuntos. Vamos a leer los nombres de todos los jugadores citados. En el equipo rojo
El portero es el señor César Manzani de Fortuna. Tocando por el medio para Pacheco. Vamos a ver si nos dan algún chancecito. La toca el venezolano, número 18 en su espalda. Engancha bien Pacheco, abre muy bien la banda. Trataba de buscar a su compañero, se anticipaba por la pelota. El haitiano la deja por el medio. Atención, el argentino, ahora para su hermano. Sí, señor, que va a ser levantada la mirada. Parecía que metía el centro, sin embargo, decide tocar para atrás. Nuevamente, llegaba desde el fondo, muy bien, Omarito, la toca el cubano. Cambio de frente. Ese era Daniel, no era Omarito, ese era Daniel Martínez, el español. El equipo rojo está conformado por César Manzani de Fortuna, Cole Crane de Lightning, nacido en Estados Unidos, Claudio Perotti, el número 18 de Brothers, nacido en Perú, Italia también, nacionalidades. Santiago Cuña, el número 15 de Soccer Paradise, de Argentina, y sus hermanos Tomás Cuña y Agustín Cuñas, también de Soccer Paradise. Caleb Roldán con el número 7 de Fortuna, cubano. Enrique Gómez con el número 20 de Fortuna. Tiene buena afición, vea, ahí estábamos viendo. Omar Temes, más conocido como Marito, con el 11 de Fortuna. Iván González con el número 10 de Miami FC, el venezolano. El haitiano Eric Biu. Y el otro haitiano, Jeff Messidor, con el número 6 de Miami Soccer Academy. Ese es el equipo rojo, ahí están todos los integrantes. La robaba muy bien el haitiano, la pisa mejor. Nuevamente se la pasaba para el número 7, Crata, enganchar muy bien. Llegaba ahí el señor Caleb Roldán a las manos del portero, bien paradito estaba. La roba Cuña, la tocaba por el medio, no era bueno el pase, recuperaba Schneider, el colombiano, Schneider Pineda. Damos la nómina del equipo azul. Trataba de presionar Jeff. Bien, estaba ahí el señor Quero de Holder. La toma el portero saliendo por la banda derecha. La para muy bien, con qué categoría llegaba Daniel. Sin embargo, se le iba un poco larga. Aprovechamos y damos la nómina del equipo azul. En el arco está el señor Manuel Murgia de Miami FC, el goalkeeper. También está Sebastián Jiménez, que está en este momento sentado, de Miami Soccer Academy. Está con el número 11, Johan Leighton, el colombiano. Ricky Pacheco, el número 18, el venezolano. Bien, salía el portero. Atención, le queda Leighton. Va a enganchar Leighton. Leighton no podía darle fuerza a la pelota. Seguimos con la nómina. Schneider Pineda con el 13 de Brothers. Es colombiano. El español Daniel Martínez con el 3. Giovanni Choca con el 15 de Hollywood, el italiano. Rafael Quero, el venezolano, con el número 2 de Holder. Con el número 6 está Michael Polo de Brothers. ¡De atención! Trataba de sorprender. Estaba salido el portero. Buena la jugada, muy bien por parte de Cuña. Le da gracias a su compañero por ese espectacular pase. Está José Silva de Miami Soccer Academy, el chileno. David Sierra con el 8 de Miami Soccer Academy. Pacheco con el 10 de Miami Soccer Academy, colombiano. Y Sebastián Jiménez, que ya lo había nombrado.
el colombiano americano. La tomaba muy bien el 14, la toca para su su hermano precisamente. Este era Santiago. Enrique para el haitiano. Muy bien, Jeff. La pone larga, sí señor, tratando de buscar a Santiago. Era largo el pase. Buena la intención. Estamos llegando al minuto 10 de la primera parte. 0-0. Estamos en vivo y en directo por la United States Soccer League. Con la producción de ABM Deportes, los relatos de Alex Ramírez Miami. Del equipo azul es don Armando Blanco, dirigiendo hoy al equipo azul, mientras que en el equipo rojo está Miguel Romero. Importantes, ya lo estaremos nombrando, Peñalosa y Anzola, de Barranquilla y de Millonarios de toda la vida. Sí señores, le damos el saludo. Ellos estarán chequeando, mirando qué jugadores llaman la atención, para dónde de pronto les pueden ubicar. Recordemos, la temporada pasada estuvo Wilmer. La paraba muy bien el cubano, le tea la pelota para Leighton, ahora nuevamente rebote, la toca muy bien el número 15, pasó buscando a Leighton, va a llegar Leighton, sí señor, hace un taquito espectacular. Leighton dice que hoy se va a destapar con 4. Vamos a ver. Por ahora ya tuvo una opción. Queda la pelota aquí para el americano. Muy bien. Y giraba Tom. Abriendo la pelota para Anthony, nicaragüense. Este es el chileno. Que tenemos aquí en el sur de la Florida. La tocaba muy bien el número 10, venía desde el fondo el señor Iván González. Hace frío, la verdad que sí. Tenemos una temperatura de 104 grados de sensación. Eso está como para estar en la playa, no para estar narrando fútbol. Toma el capitán Rafa Quero, gran campaña la que hizo el señor Quero con su equipo de Holder. Holder, un equipo que llegó a nueva liga grande. Uno le pegaba y terminaban regalándole la pelota al portero.
Lindo el pase que le meten al señor Pacheco. Viene Pacheco. Sí, señor, llega el primero. ¡Pacheco! Trataba de empatar de pierna zurda. Se desviaba la pelota. Bueno el pase. Mejor la definición. Y bueno, eso pasa. Hay que ir calibrando un poquito la pierna. Se viene Cuña. Atención, puede llegar el primero. Viene el portero. Lo que iba a hacer el argentino, lo esperó y lo tapó muy bien. Miguel, si están sola ahí, Miguel, si están sola y Peñalosa. Peñalosa, creo que es. Roberto, ¿no? Roberto Peñalosa. Peñalosa, sí, Peñalosa. Barranquilla Fútbol Club. Barranquilla Fútbol Club. Atención, puede llegar el primero. Uy, por poquito llegaba el haitiano. Trataba de definir. Se quedaba el portero mirando. Pasaba muy cerquita. Bueno, no se ha abierto el marcador porque ha faltado un poco de definición por parte de los jugadores de ambos equipos. En una que otra ocasión por parte del portero también. Saliendo Schneider, se la toca para el español, Daniel, cambio de frente, le queda la pelota para Rafa Quero, viene Rafa, abriendo con Anthony, nicaragüense número 4 en su espalda, gran campaña también de Anthony, fue elegido en un partido el MVP, Silva, aquí para su socio, se la pide Pacheco, trataba de girarse, decide tocar por la banda derecha, atento estaba el haitiano, prende la moto, sí señor, se viene Eri, deja tres en el camino, falta por parte de Neider, el árbitro central, el señor Luis Llero dice que no señor, no fue falta, que se pare. Caleb, se la toca larguita para que llegara Jeff. ¿Gana mejor desde allá? ¿Desde por allá? Pues digo yo, ¿para qué? Pues ahora porque así no está muy lejos. Pero ya ahorita está. Ahorita le tomo otro. Los árbitros centrales en esta tarde es el señor Luis Llero, cubano, ex FIFA. Raúl Rosales y Luis Rosales. La que pelota es para Calé, le pega Calé. Nuevamente el portero dice, esta es mía. Muy bien paradito. Está el portero Murgia del equipo de Miami FC. Saque de banda, lo va a hacer el equipo rojo. Llegaba el 11, se la tocaba rápidamente allá el número 20, a Enrique Gómez. No fue bueno el saque de manos que hacía Omarito. Omarito es rápido por la banda, es un jugador muy, muy rápido. Por ahora no se ha podido desprender. Claro, tiene un socio que es también muy rápido, como lo es Jeff. Así que le ha tocado en este momento hacer la labor defensiva y no la tiene fácil Omarito porque tiene por esta banda derecha a nada menos y nada más que el segundo goleador de la liga, al señor Ricky Pacheco. Lindo el pase que le filtra, atención, viene Leighton adelantado. Muy buen pase que le metía Anthony. Entonces
unos minutos harán un water break, claro. Sí, señor, hay que hidratarse, está fuerte la temperatura. Hollywood, la pelota es para el haitiano Eric. Se frena Eric. Se la toca para Enrique Gómez. Se la robaba a Leighton, le robaba la cartera. Se la pone a Pacheco, lo pone a picar. Engancha. ¿Qué tal estos dos jugando en el mismo equipo? No me los puedo imaginar. Hoy tenemos la fortuna de estar viendo a Pacheco y a Leighton. Se mete entre cuatro, la hace toda Martínez. Sí, señor, pégale Martínez. Le queda la pelota para Tom. Por poquito llegaba el gol del equipo azul. Pasaba muy cerquita. Gran jugada por parte del español. Dejaba a todos en el camino. Trataba de definir. En esa ocasión le quedaba la pelota para su compañero, para el socio, para Tom del equipo de Hollywood. Hacemos una pequeñita pausa. Viene el water break. A los 21 minutos de juego hacemos el water break. Hay mucho calor, como le decía a la gente. Tenemos, si están viviendo de Latinoamérica, si nos están viendo, tenemos una sensación de 41 grados centígrados. Aquí estamos a 104. Marca aquí la temperatura. Bastante, bastante alta. Y aquí vine a disfrutar. Estamos afortunados en Miami de poder tener a uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de todos los tiempos. Va a correr la pelota. Está hablando Caleb con el árbitro Luis. En el descanso, ahí estábamos hablando con Luis, con el árbitro, y me dice, el fútbol es de contacto. Es normal que haya contacto. Si no, no se podría jugar fútbol. Y tiene toda la razón. Omarito controla, Omarito se la toca para Jeff, el haitiano para atrás, para Perotti. También me acuerdo de este chico Perotti, que inclusive en varios partidos que relataba yo decía, Perotti, ¿por qué no va a cabecear?
de Brothers. Venía el otro jugador de Brothers. Michael la perdía. Viene Caleb. Sorprende Caleb Murgia. Bien paradito. Se queda con la pelota y le hace señas. Bien. Eso hay que jugar también. Muy bien, Murgia. Manuel le decía, no señor. A mí no me va a sorprender. Le hacía la seña. Le decía con el dedo, no señor. Aquí lo que hay es un portero. Por ahora ha sido exigido en tres oportunidades. Tres de ellas ha respondido de manera categórica. Pica muy bien Pacheco. Llegaba Omarito. Va a sacar el nicaragüense. Quero abriendo la pelota por la banda derecha con Schneider. Sigue abriendo Schneider. Parte alta de sus pantallas. La toma Eli Ibérico. Cortico para Tom. Este Silva trataba de filtrar nuevamente para el español, pero atento, está una muralla, como lo es el haitiano Eric Vivo, saliendo con Cuña. Pase largo, filtradito, buscando a su hermano. Atención, se viene el número 15, Santiago. No pierde la pelota. Buena la presión por parte de Schneider. Se la pone al 10. Atención. Viene Iván. Y a las manos del portero. Salía bien. Por ahora, el jugador más destacado del partido, indiscutiblemente, es Manuel. Ha sido exigido en tres oportunidades y ha respondido bien. Recordemos, Murgia es un jugador de la cantera del Miami FC, equipo que anteriormente lo manejaba el señor Michael. Hoy está en el primer equipo de asistente, así que gran oportunidad. Ya se ha llevado varios chicos para el equipo principal de segunda división de la US Soccer, de la USL Championship, ¿no? Schneider, ganando metros. Schneider tocaba para el costado, lo acompaña Martínez, para atrás, para Quero, el venezolano, alza la mirada, tranquilito, no lo presiona nadie, viene Quero, pase larguito de Quero buscando a Leito, se adelantaba muy bien ahí el argentino. Estamos hablando de Tomás Cuña. Michael, desde atrás, se la alcanzaban a pellizcar, le robaba la pelota. Viene Martínez, controla Martínez. Buena jugada de Martínez, entre dos. Abría para el número 15, para Giovanni Choca. Viene Choca. Un porquito cortico, menos mal estaba atento Silva. Se la tocaba al colombiano, la terminaba regalando. Atención, viene Cales, llega el primero. Sí, señor, viene Iván otra vez. Manuel. A pesar de que estaba adelantado, hay que darle la derecha al portero. Está bien paradito Manuel. Llegaron algunos refuerzos del Miami FC. Ahí están llegando varios chicos que me imagino que se incorporarán para la segunda parte. En el banco de suplentes del equipo azul está Sierra, increíblemente, uno de los talentos de la liga, junto con Pacheco, que también se ha destacado en los últimos partidos con Miami Soccer Academy. Ha sido un baluarte, indiscutiblemente. No veo a Michael, me imagino que de pronto no pudo venir. Al defensa, faltan algunos jugadores. Forero, ahí lo veo. Y Forero. ¿Va a jugar Forero? Más adelante. Ok, se viene. Sí, señor, viene Ricky, Ricky, Ricky para el socio. ¡Gol! ¡Del equipo azul!
¿Qué pasa el soccer, Ricky? Lo dije. ¿Qué tal este par jugando? Hoy tenemos la fortuna de tener a Ricky y a Leighton en el mismo equipo. Y sí, señor, se viene Leighton a celebrarlo. Así es que se celebran callando bocas. Oímos, venía con la pólvora mojada. Me dijo, voy a marcarme 4. Le quedan 3, Leighton. Cuando me haga la de Topollillo es porque ha hecho 3 más. Por ahora se desquitó con el primero. Pero bueno, qué categoría al minuto 28. Gran pasesote de Ricky. Mejor la definición del colombiano. Yo hubiese dejado a ambos jugadores uno en cada lado. Pero la verdad la pensaron bien. Era mejor verlo jugando a los dos. Eso era como que no podía jugar, era Crespo con Batistuta, algo así. Pero no, vea que no. Los talentosos siempre se entienden, no necesitaron muchos minutos ni nada de entrenamiento, solamente saber qué calidad de jugadores son. Y ahí, me imagino que en alguna oportunidad Leighton se vestirá de asistidor y se la pondrá a Ricky Pacheco. Cuando alguien sabe de fútbol, sabe que no necesariamente tiene que marcar goles, sino también asistir, acompañar. Y esta oportunidad lo entendía muy bien Ricky Pacheco, 9 tantos en la temporada. Estamos hablando del número 18. Ahí viene Ricky, pivoteaba para atrás, tocando para Anthony, la dejaba ir. O parecía que llegaba Omarito, la alcanzaba a tocar desde el fondo. Viene Martínez, que va a ser Martínez, pasecito largo para que llegara Pacheco. Quiere empalmar Pacheco, controlaba bien, pero en el momento en que quería perfilarse, le salía un disparo muy corto. Por el medio se va metiendo Jeff, desde atrás llegaba Snyder, bien parado está Snyder. Viene el colombiano, gran jugador de Brothers, le gana la espalda, atención, se va a meter el número 15, este es Santiago, viene Santiago, lo presiona Quero, bien Quero, lo obligaba, lo mandaba para el saque de banda. Por algo Quero entrena todos los días con Juan Arango, ¿no? No es nada fácil entrenar con el talentoso ex Vino Tinto. El señor Juan Arango entrena todos los días con él. Alguito le ha aprendido Rafa Quero. Se va a meter Eri. Atravesaba jugadores como pasando conos. Lo tocaba el número 14. Ese era Agustín. Recordemos, en el equipo rojo hay 3 hermanos. Estamos hablando del 13, del 14 y del 15, que son Santiago Tomás y Agustín Cuña, de Soccer Paradise. Del gran equipo de Soccer Paradise. Hemos tenido la fortuna de transmitirle algunos partidos. Gran equipo. El de los hermanos Cuña. Silva, pase largo. Le decía a Ricky que era buena la intención. Va a tocar el cubano. Sí, señor, le roba la cartera. Se viene Leighton. Abre la pelota ahora con el socio, con Tom. Viene Tom, engancha Tom. Sí, señor. ¡Gol del equipo azul! Llegaba Tom, pierna zurda allá al fondo de la red. 2-0, gran pase por parte de Leighton. Esperaba que le picara a Pacheco, sin embargo, prefería tocarlo por la banda derecha, donde llegaba Tom, el americano del equipo de Hollywood. Se cerraba y definía de manera magistral. 2-0, nada que hacer para el portero César Manzani de Fortuna. Tom Edwin es de Hollywood y es nacido en Estados Unidos. Están preguntando ya por Tom.
Recordemos, tenemos grandes visores como es Roberto Peñalosa, el técnico de Barranquilla Fútbol Club, de un equipo muy reconocido obviamente en Colombia. También tenemos la visita de Anzola, técnico de mujeres, también tiene mucho conocimiento del fútbol. Ha estado en Millonarios, fue portero de Millonarios, del América, me acuerdo de su época cuando recién iniciaba Anzola. Tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, Anzola, cuando jugaba en Millonarios, cuando era juvenil. Me acuerdo que el técnico en ese tiempo era Burgos, él era como el cuarto portero. No sé si estaba Niño también en esa ocasión, estaba Roque López. Estaba Roque López en Millonarios, estaba Burgos, él era el tercero o cuarto portero, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, tenía la oportunidad de entrevistarlo, era un chico que llegaba todas las mañanas a entrenar. Hoy en día tiene mucho conocimiento del fútbol, grandes contactos y, ¿por qué no? Alguno de estos chicos se los podría estar llevando. Vamos a ver, pase para atrás de Martínez. Había picado un poquito Pacheco. Minuto 34, señoras y señores, de la primera parte. Gana cómodamente el equipo azul, 2-0. Pero ¿por qué va ganando el equipo azul? No solamente porque ha hecho los goles, sino que también ha tenido en el equipo rojo un gran portero. En el equipo azul, un gran portero, perdón, como lo es Manuel Murgia, ha tapado de todo. Por ahora viene Caleb, trataba de enganchar, muy bien paradito estaba Snyder, pelota para el tiro de esquina. Va a meter el centro Caleb, dice que es de manos, no es tiro de esquina, le da la orden. Lo va a tomar el haitiano. Este es Eric, lateral de Miami Soccer Academy, mete el centro muy bien para Cuña, se va a meter el número 14. Lo presionaba Vaquero y lo obligaba a no dejarlo patear. Señoras y señores, el árbitro central, el señor Luis Llero, dice que este primer tiempo ha llegado a su final. Por ahora y solo por ahora va ganando el equipo azul con goles del equipo del señor Johan Leighton al minuto 28 y del señor Tom al minuto 31. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya venimos con los segundos 35 minutos de esta película llamada Fútbol. Ahí está Calvo, 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 Calvo. ¡Gol! ¡Gol! De Miami Soccer Academy. Apareció el chiquitín. Sí, vení, festejalo acá con tu papá. Ahí está. Fue victoria 2-1 de Miami Soccer Academy. Chao.
son par. Sí, señores, a partir de ese momento comienzan los 35 minutos de la segunda parte. Hay algunos cambios en el equipo rojo. Ingresó el portero Cole Crane de Leiden. El estadounidense. También veo que ingresó Toto. El número 2, el haitiano Toto. Hace pocos días le relaté un gol a Toto. Para el equipo azul, más cracks. Si había cracks en ese momento, acaban de ingresar dos más. Viene Silva, no se alcanza a ir, sigue la pelota en juego. Bien, Antonín se la toca para Sierra. Mire con qué calidad viene Sierra. Parece que viera volando, caminando, no se despeina. Se la toca para su socio, para el número 10, para Pacheco, que también acababa de ingresar. Sierra, controla Sierra, se gira Sierra. Dios mío, qué falta le haría al equipo de Inter de Miami un socio así, al lado de Messi, al lado de Busquets, ¿por qué no? Hay alguno de madera en ese equipo. Ayer viendo el equipo del Inter, gracias a Dios entró Messi. Dios mío, si no podían, le queda la pelota para Toto. Viene Toto, el haitiano. Muy bien el portero, da rebote. Nuevamente Toto, viene Toto, 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 para el otro haitiano, para su socio Jeff. Y la botaba, la sacaba del estadio. También hubo cambio de portero. En el equipo azul entró el colombo-americano Sebastián Jiménez, también de gran campaña. Me dice que le fascina los frijoles, todo, pero el hombre nada de español. Solo hola y chao. Y eso que es de familia colombiana. Sí, hubo tres cambios en el equipo azul. Ahí vimos el portero, reiteramos, Jiménez. Entró Pacheco con el 10. Y entró David Sierra con el número 8. Hay dos Pacheco. Atención, la pelota es aquí. Muy bien para Jeff. Controlaba un poco largo Jeff. Viene a enganchar. Otra vez. Enganchaba, dejaba a Sneijder. ¡Patea! Linda la jugada. Sí, señor. De Jeff. Muy buena, recibe el aplauso del público. Hay dos Pachecos en el equipo azul, ¿no? Está Matthew Pacheco y Ricky Pacheco. No son hermanos ni familiares. El uno es colombiano o el otro venezolano. Bueno, al menos que yo sepa. Buena presión por parte de Omarito. Sin embargo, el señor Luis dice que había sido falta favorable al equipo azul. Sierra para atrás, para Anthony. Se la pone larguita para que llegue Silva. Le hace la personal, el uno contra uno, pero pasarse a Eric es bastante complicado. Lo mira Eric y le dice: no, señor. Se ríe entre los dos. Son compañeros del mismo equipo y le dice: no, a mí no me va a hacer esa jugada. De pronto en otra, pero en esa oportunidad, no, señor. Viene Quero, viene presionando Toto, para atrás para Jiménez. Cuatro minutos de la segunda parte y otra vez salió el solecito. Nos dio
algún respiro por algunos minutos. El pase por el medio era de Dani. Eric, la toca Eric para Jeff, para atrás. Viene Cuña, se la colocaba larga. Muy bien, Sierra. Últimamente eso quería nombrar. Sierra anteriormente no quitaba un balón. Hoy en día está más completo todavía. Me parece que antes le faltaba de pronto eso, porque es un jugador tan talentoso y de por sí los jugadores talentosos no son de quitar balón. Últimamente, uy, terminaba en el piso, no pasa nada ahí. Trata de robar bien la presión por parte de Leighton. Cerramos el comentario. Los jugadores talentosos no son buenos quitando pelota o no son tan habilidosos para quitarla, la verdad. Cometen casi siempre falta. Últimamente, los últimos partidos que le he visto a Sierra, ha quitado mucha pelota, cosa que hay que darle la derecha, porque tras de que juega bien, quita pelota, o sea, más completo, imposible para Sierra. De pronto, meterle un gol que otro. Ahí. Pero cada vez va mejorando más el chico, la verdad que sí. La pelota es para Omarito, el cubano. Toca para atrás. Aquí para el argentino, por el medio para su hermano, lo presionaban dos, toca para atrás, para Perotti, abre, quedaba corto el pase que trataba de hacer Eric, viene la presión por parte de Silva, sí señor, dejaban el camino, ahora nuevamente trata de girarse, Jeff, se la toca para Iván, quiere pegarle, Iván, adelantado, era buena la jugada, pero estaba adelantado. Saludamos al banco del equipo rojo, Miguel Romero y a Matías Ganón. Estuvo ayer feliz viendo a Messi, ¿no? Disfrutando, pagó $550 la boleta, dijo no me importa. Se fue con tres acompañantes y los pagó él. Plata lo que tiene Matías. La pelota es para Pacheco, se viene Ricky, prende la moto, Ricky, bien la presión por parte de Omarito, sin embargo se hace de la suya, Ricky, entre dos, era buena la intención de Pacheco. Más adelante juega Miami Soccer Academy frente al equipo de Miami FC, por eso algunos jugadores como Forero no están acá, y me extrañaba que Forero no estuviera aquí. Por cada comentario que hago de Forero, él ya sabe, son $10 más. Forero. Bien, Quero, desde el fondo. La pelota es para Perotti. Se la toca para su portero, Crane. Eric, pase largo para Jeff, la mata con el pecho muy bien, el haitiano gana metros, sigue ganando, sí señor, se va a meter, quiere meterse el uno contra uno, tenía ahí a Anthony, enganchaba para atrás, toca para Cuña, nuevamente, bien, abría la pierna, muy buen partido por parte del jugador Jeff. Trataba de sorprender, la pelota se iba un poco desviado. Falta ahí fuerte sobre Pacheco. Omarito sabe que no le puede dar mucha ventaja a Ricky Pacheco. Nueve tantos en la liga, hablan por él solo. Leighton tuvo cinco, en algún momento tuvieron la pelea, los dos llevaban cinco, se le fue Ricky y a última instancia llegaba Insúa y se quedó con 10 tantos en la liga. Puede llegar a más Insúa porque va a disputar la final precisamente con Miami Soccer Academy, será la otra semana. No, para el 30 está programada la final de la Elite. Domingo 30. Vamos a ver si alcanzamos a estar. Omarito, tocando para Caleb. Mañana juega Fortuna, el equipo precisamente del equipo de Caleb, que hay varios jugadores. Y del técnico Armando Blanco. Iván.
Estamos hablando del venezolano Iván González con el número 10. La tocaba por la banda derecha Agustín Cuña. Estamos llegando al minuto 9, 2-0, sigue ganando el equipo azul. Calienta mucho la temperatura. Unos 10 minuticos tendremos el water break. Jiménez saliendo con Snyder de Florida Brothers. Saludamos a los directivos de Florida Brothers. Hicieron una buena campaña, la verdad. Nuevo técnico, Javier Soriano, el peruano, llevó a la Sorioneta, a Brothers, a buen puerto. Lo tenía volando, le faltó un poco de potencia al final. Bien la cerradita por parte de Matthew Pacheco, la toca Sierra abriendo la cancha con el otro Pacheco, con Ricky, la pisa Ricky, toca para su compañero Matthew, tranquilito, nadie lo presiona, engancha para arriba, engancha para atrás, toca para el español. Viene Ricky Pacheco, le trataba de mandar un tubo y era falta de Toto. En esta ocasión pensaría que Toto la había robado bien, pero el árbitro es el que está cerquita, es el que pita las acciones. Viene cambio, va a ingresar nuevamente el número 15, Santiago Cuña. Sale su hermano, el número 14, Agustín, muy cansado. Mucho sol, sale completamente agotado. Hay que refrescar el banco, la verdad. La pelota es para Anthony, trataba de filtrar con Sierra. El arete. Pero lo alcanzamos. Le mandan a quitar el arete a Toto. ¿Qué se lo guardamos? ¿Tú? Atento está el árbitro, Luis. Cosas que uno no percibe, la verdad, para mí. Bueno, ese es el trabajo de él, ¿no? Está atento a esos detalles que para uno pasan desapercibidos. La pelota es para Martínez. Este es Matthew Pacheco, el número 10. Viene Matthew, trata de filtrar la pelota. Era buena la intención. No lo entendía Silva. Sin embargo, también era un poquito largo. Va a ser saque de meta favorable al equipo rojo. Viene Tomás, pase largo de Tomás, desde el fondo venía Quero, se molesta Quero, que su compañero no estaba atento, mete Toto, venía ahí la presión por parte de Pacheco, bien Toto, qué gran jugador es Toto, venía desde atrás, Matthew le cometía falta, ya lo había pasado Toto, no le gustaba para nada al barranquillero Matthew Pacheco, gran campaña por parte del número 10 de Miami Soccer Academy. Viene Perotti, tocando por el centro para el haitiano, recorta el colombiano Snyder, mira, alza la mirada, no sabe a quién tocarla, se la tocaba para Sierra, se la devolvía, ahora abría por la banda izquierda, controlaba desde el fondo el número 20, el cubano Enrique Gómez, gana bien Dani, por el medio para Leighton, le pica José, pasaba de largo José. A José hay que hacerle los pases arriba, sabe Leito, porque él es muy rápido. Uno de los grandes velocistas que tiene Miami Soccer Academy. Viene Iván, trataba de controlar Iván. Y tiene que repetir el saque. 14 minutos de juego, 2-0. Sigue ganando el equipo azul. Suena un celular por ahí. Saca Eric. Venía Snyder.
Nuevamente Eric se la toca para su socio, que era Jeff. Buen partido de Jeff. Venía Mato Pacheco, lo presionaba el número 15. Era Santiago. Para atrás, para Quero. Para Ito, bien está Quero esta tarde, como siempre Quero. Venía desde atrás, ahí Pacheco, era falta sobre Omarito, le devolvía una. Pacheco, consideraba Pacheco que no había sido falta, que le había robado la pelota. Mañana estaremos en vivo y en directo desde la Amelia Park, disfrutando las semifinales de la Premier División. Estará Fortuna, West Palm Beach, estará Miami Soccer Academy. Grandes partidos tendremos en vivo y en directo aquí mismo, precisamente en la United States Soccer League, para que no se lo pierda. O en el centro, mejor el cabezazo por parte de Tomás, el argentino, un poco desviado. Tenemos 15 minutos de la segunda parte. Va a sacar Jiménez. Se toma su tiempo el colombo americano. Rafa Quero abriendo por la banda izquierda, parte alta de sus pantallas. La toma Pacheco. Lo acompaña Sierra. Lo presiona Cuña. Servía efecto. Escuchamos la barra cubana, sí señor, hay varios cubanos ahí, obviamente me imagino apoyando a Enrique, a Omar, atención, puede llegar el cuento, sí señor, se salvaba el equipo rojo gracias a Perotti, podía haber llegado el gol por parte de Enrique Pacheco. Matiu abriendo la pelota con su compañero Silva, se la robaba Jeff, se la toca para Iván, la pisa Iván por el medio, mal el pase de Iván, se queda con ella, cierra, gira, caracolea, cierra, se la pone larga, no era bueno el pase, va a recuperar, cierra, al frente tiene a Jeff. Llega muy bien por la espalda, muy bien, llegaba así el chileno Silva, se la toca para Ricky Pacheco, se va a meter Ricky, viene el cuento de Ricky. Pierna zurda para Pacheco, no es su pierna más hábil, pero se hacía de las suyas el venezolano para sacar el remate. Y se viene Eduardo Rey, señoras y señores, hacemos una pequeña pausa. Pasa Forero, que no lo veo en el All-Star, no se lo ganó. Gran talento el que tiene Miami Soccer Academy con el venezolano Christopher Forero. Estaban $50.
Eso esperando la carga de Win, a ver si de pronto tú me echas una mano. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! Hoy voy a aplicar una noche más tarde 5. A ver si me echas una mano. Hablé con Michael, le escribí por WhatsApp hoy, hoy de fin. Saludamos en la tribuna a Fernando Gaviria, ahí lo vimos bien acomodadito en la foto, acompañado de los scouting Álvaro Anzola y el señor Roberto Peñalosa. Así que ya saben, algún jugador de esos podría irse al exterior, puede ser a Colombia lo más posible, ¿no? A Barranquilla Fútbol Club. Entre otras, el jueves estará en Barranquilla. Bueno, la pelota llegaba bien desde el fondo. Crane la saca para el saque de banda. Estaré en Barranquilla este fin de semana que viene. El técnico de Barranquilla. Sí, Roberto Peñalosa, técnico de Barranquilla Fútbol Club, exacto. Y Álvaro Anzola, ahí acompañado Fernando Gaviria con sus lentes ahí. No cree nadie, el hombre allá en la sombra. Aquí era donde tenía que estar Fernando aguantando sol, como todos nosotros. Viene Ricky, viene el enganche de Ricky, se viene Ricky, viene el gol de Ricky, viene Pacheco, Pacheco. La hacía toda Pacheco, bien, menos la definición. Quiere su gol. De Kevin, el goleador de los goles. Se cansó de hacer goles Ricky Pacheco esta temporada. Tomás, la banda larga, Tomás, pase largo, buscando a Jeff, engancha a Jeff, hace la personal, se la toca para Toto, la baja muy bien Toto, me encanta Toto, la verdad que la calidad que tiene Toto, solamente con ver caminar, correr a Toto, uno sabe que es un gran jugador. El número 2, se molesta con su compañero, que no se le abría bien el disparo de Caleb. Caleb me dice, hoy me toca esforzarme poco, mañana tengo semifinal, mañana tengo partido importante. Mire, es importante, claro, hay que remarcar que estos chicos no juegan juntos nunca, casi nunca. Bueno, hay unos que sí, pero son de diferentes equipos, es un mix de la liga, así que es importante remarcarlo. Perdía la pelota, Quero, atención, se viene Cuña, muy buen remate, defendía bien Jiménez, y falta sobre Mateo Pacheco. No es fácil de un momento a otro calentar y empezar a jugar con jugadores que nunca has podido tocar un pase. Muchas veces no hay el sincronismo, pero dicen que entre los talentosos se entienden. Muchas veces pasa, otras veces no, ¿no? Apretas para Omarito, bien la hacía Omarito, siempre lo he dicho, me encanta Omarito cuando llega a esa línea de fondo, cuando se trata de perfilar, cuando llega hasta allá, sí señor, lo mejor que tiene este cubano es cuando llega ahí al fondo y mete los centros. Minuto 25 en mi reloj. El reloj oficial lo tiene el señor Luis Llero. La pelota es para David. Este es el chileno, para atrás, nuevamente para Sierra, engancha Sierra, abriendo la pelota para Mateo Pacheco, se le quedaba corta. Sale nuevamente Omarito, de menos a más Omarito, viene el pase de Omarito, para la pelota es para Toto, engancha a Toto, puede llegar el gol de Toto, sí señor, la pelota es para Jeff, viene Jeff, trató de enganchar nuevamente para la derecha, para la izquierda, bien paradito está Anthony, obliga a salir
de la área de peligro. Jeff, la pelota para Caleo, trataba de girarse. Dice el árbitro, no señor, que se pare, que no pasa absolutamente nada. Sale Anthony, este es Johan Leighton, pone a picar a Silva. Viene Silva, al frente tiene a Tomás. Silva, engancha bien Tomás. Lo aguantaba, no se dejaba pasar. Y será saque de costado. De cachetadita. Se la pasaba Leighton para Matthew. Este es Michael abriendo el esférico con Martínez. Martínez para Ricky Pacheco. Hacía la personal, ponía a picar al jugador español. Nuevamente para Ricky. Viene Ricky desde el fondo. Ricky muy desviado. El disparo de Ricky. Estamos escuchando un cambio de posición. Pasará Toto de lateral. Se viene cambio. Omarito pide cambio lastimosamente. Mala noticia para el cubano, que mañana tendría partido. Vamos a ver si alcanza a recuperar. Ojalá no sea nada de qué lamentar. Como le había dicho, venía de menos a más el partido de Omarito. Comenzó un poco tímido, después se soltó bastante bien. El número 11 de Fortuna, Omar Temes, va a ser reemplazado. Ingresó nuevamente Iván González, el venezolano. Hubo cambio de posición, cosa que no le va a favorecer para nada al equipo rojo. Gran peligro venía proyectando el señor Toto, que ahora pasa de lateral. Indiscutiblemente lo hará bien, pero arriba funciona bastante Toto, porque es un gran delantero. La pelota es, sí señor, para el argentino. Llegaba el número 15. Metía presión Santiago Cuña, pero se quedaba con la pelota Jiménez Anthony, que va a ser el Nica. Va a atravesar la línea del medio el Nica. Muy bien, el pase para Leighton. Está adelantado. Parece que también se apresuraba ahí a definir, a pesar de que ya estaba adelantado. No sé si de pronto no le metió todo, pero ya estaba la bandera levantada por parte del señor Luis Rosales. Jeff, tocando para Eric, se resbalaba Eric, el pase era bueno ahí para Santiago. Viene el Santiago Cuña, la deja ir, va a meter el centro para atrás. Recuperaba la pelota el de Florida Brothers. González, González, el número 10 es del equipo de Miami FC. Este es el número 20, la llevaba muy bien Enrique Gómez. Toca para atrás para Tomás, abre la pelota, roba desde atrás Martínez, se la deja ahí cortica para su compañero, engancha muy bien nuevamente Martínez. Viene la presión por parte de Agustín. Será saque de banda favorable al equipo azul. Snyder con el esférico, tocando por el medio para el goleador Leighton. Un tanto lleva esta tarde.
tocando la pelota, el de Florida Brothers, Michael Polo, gran capitán del equipo de Brothers. Eric, tenemos 31 minutos de juego, señoras y señores, 5 para el final. Se viene el final, la pelota es para Gómez, viene Gómez abriendo la pelota ahora con Caleb. ¿Qué va a hacer Caleb? Viene enganchando Caleb, le quiere pegar Caleb, le pegaba en la manera al jugador del equipo azul y será saque de costado para el equipo rojo. Minuto 31, 4 para el final. Por el medio, este es Agustín, para atrás para Toto. Engancha el número 2, se va a meter por el medio, Toto. No ve pase. Abriendo la pelota por la banda izquierda para Jeff. Al frente tiene a Anthony. El uno contra uno que hace. Toca para atrás. Se acompaña ahora con Iván. Viene Iván. Trata de filtrar Iván. Snyder dice que tranquilo, que no hay que apresurarse. Su equipo va ganando y sí, la tiene clara Snyder. Saca Anthony para el colombiano, ahora para el otro colombiano que es Jiménez. Este es Quero, el venezolano, abriendo para el español Martínez. Dani, alza la mirada Martínez. Sí señor, le pone un muy buen pase para Pacheco. Ricky Pacheco entre dos, quiere hacer la personal. Pacheco, gira Pacheco, se va a meter. Sí señor, dejaba dos en el camino, viene Pacheco por el medio para Silva, se la pone larga, atención, puede llegar el tercero, viene Pacheco, de lado a lado Pacheco, otra vez para Silva, viene el gol, bien atento estaba Crane, tiro de esquina, favorable al equipo azul, buena jugada por parte de Ricky Pacheco, termina un poco cansado Pacheco, corrió de lado a lado la cancha. Mete el centro, segundo palo, pasa de largo absolutamente todo el mundo. Llegaba Matthew Pacheco. Me decían que no estaba Michael de Miami Soccer Academy, el capitán, uno de los grandes referentes, porque tuvo un golpe en la cabeza. Así que desde ese partido no se ha podido recuperar, por lo visto, el muchacho. Deseamos mucha suerte, se pueda recuperar para la final. Va a ser muy importante, bien matadita con el pecho. ¿Con qué categoría la bajaba el señor número 6? Atención, puede llegar el descuento. Muy bien, la mataba Jeff Messidor. Matthew Pacheco, el barranquillero de cachetadita, buscando a su socio, buscando a Leighton. Falta de Leighton. Dice el árbitro que no, señor. El que llegaba ahí era Tomás. Terminaban los dos jugadores en el piso. Iván, el venezolano, lo presiona. Polo, abre con Toto. Alza la mirada a Toto, sí, señor. Póngasela ya a Jeff. La manda larga, la bajaba a Tom. Anthony de cabeza, le pica por el costado, el haitiano, de haitiano a haitiano, se va a meter Jeff, lo mandaba largo, se molesta, se molestaba ahí Eric, decía que el pase tenía que haber sido más adelante, no tan atrás. Señoras y señores, 34 minutos, ¿cuánto más? Uno más, apenas se cumpla los 35, quitaremos el final del All-Star. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que vinieron. Esto ha sido lo mejor de la liga. Algunos jugadores obviamente faltaron. Otros ocupados, otros compitiendo. Hay de todo. Lamentablemente no está el goleador de la liga. Faltan algunos jugadores de Miami United también. Falta mucho jugador, pero bueno, fueron seleccionados estos chicos también, que hicieron gran campaña. Hay muchos jugadores buenos en la liga. Podríamos haber hecho tranquilamente cuatro equipos. La pelota es para Caleb, llegaba Quero.
Desde el medio llegaba el 20, el cubano presionando a Anthony, se ganaba el tiro de esquina, cobraba rápidamente Caleb, se le va la pelota, no aprovechaba ahí la última jugada del partido. Señoras y señores, pide la pelota el árbitro. Sí, pide la pelota el árbitro. Señoras y señores, final, final. Acaba de terminar el All-Star de la US Soccer League. Llamamos a Peñalosa, a Fernando, si nos llama Peñalosa aquí para poderlo entrevistar, al señor Anzola también, para poderle hacer algunas preguntitas a ambos scouting que venían esta tarde antes de irnos de la transmisión, para que los podamos entrevistar a los dos. Les agradezco. Bien, buen trabajo del árbitro. Aprovechan para tomar la foto del rigor de la liga. Tú eres el famoso. Sí. Okay. Bueno, y el papá de Rafa, ¿qué? Ah, tú eres el papá de Rafa. Ah, ok, ok. Sí. Ah, ok, ok. Desde la vida. Sí, ahí. Yo te voy a dar la oportunidad para conocer. Juan me decía, ¿pero quién es? Yo le dije, no sé. Cuénteme el chisme. Yo, pero cuente. No, después a la semana le escribí a los dos. Diga, ¿quién es? Y dice, no sabemos quién es. No, tengo que ir a conocerlo porque es un Murillo. Pero. Oye, si puedes entrevistar, disculpa el abuso a los venezolanos, Pacheco y Quero. Sí, pero a ver, entrevistamos a unos un jugadorcitos mientras llegan los bueno, a todos, ahí voy a tratar. Más valioso, pues. También les vamos a pedir el favor a los chicos que van pasando por aquí y voy seleccionando algunos para entrevistarlos. No está Murga, se me fue, ¿no? Murgia. Con su equipo, llamamos por acá para poderle también entrevistar. Me gustó el trabajo del primer tiempo del portero. Felicitaciones a los chicos. Marcador final: 2-0. Gana el equipo azul con goles de Leighton al minuto 28 y al minuto 31 por parte de Tom. No pudo igualar el equipo rojo gracias al trabajo del primer tiempo por parte del portero. Manuel Murgia no está por ahí. Quería entrevistarlo. Ahí está Calvo, 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 Calvo. ¡Gol! ¡Gol! De Miami Soccer Academy. Apareció el chiquitín. Sí, vení, festejalo acá con tu papá. Ahí está. A descansar. Habla mucho, pero Dani, y después viene Quero, quien más ahí por ahí, le voy pidiendo. Aquí se me acerca Dani Martínez. Saludos y felicitaciones por el partido. Bueno, cuénteme, ¿qué se sintió haber sido llamado para el All-Star? Bueno, más que todo, una bendición, ¿no? Darle gracias a Dios por todo que lleva haciendo desde el principio de septiembre que llegué. Y nada, toda la gloria. Bueno, un saludo para su familia que estará allá en España viéndolo. Igualmente, los quiero mucho. Saludos, invitamos aquí a Rafa Quero. ¿Qué más, Rafa? Bien, bueno, Rafa, felicitaciones por haber sido elegido
una de las figuras del All-Star. No, no, en verdad, primero gracias a Dios. Feliz de estar acá, poder jugar fútbol y la oportunidad de mostrarse y dar lo mejor. Y a la final disfrutar. Lo dije yo durante el partido, venía buen trabajo y eso le da la categoría de poder entrenar todos los días al lado de grandes jugadores, exfutbolistas como uno de ellos, tantos que tiene ahí en su equipo Holden, como lo dijo Juan Arango, ¿no? Sí, primero darle las gracias a Dios y después a todo el equipo de Holden que nos ha apoyado y nos ha incitado a entrenar todos los días, a trabajar como equipo y bueno, a formar un equipo, una familia, y lo que queda es seguir trabajando, queda otra temporada, ya la semana que viene empezamos la pretemporada y con todo. Gracias, el señor Quero. Ahora viene César. ¿Qué tal, César? Es del equipo de Fortuna. Mañana tendrán un partido difícil. Sí, un partido difícil. Mañana la semifinal con el equipo de West Palm Academy y esperamos avanzar a la siguiente fase. Bueno, ¿qué se sintió haber estado aquí en el All-Star esta tarde? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad y feliz por representar aquí a All-Star Game de Cuba para el mundo y pues nada, gracias. Feliz, ¿no? ¿Qué tal la llegada de Messi? De lo mejor, de lo mejor del mundo. Bueno, gracias. A disfrutar, a descansar. Fernando, si me llama a Anzola, por favor. Y también después a Peña Benza. O sea, aquí. Bien, ¿qué quieres? Ponte el teléfono a la bolsa y junta los micrófonos. Bueno, continuamos aquí. Tenemos uno de los scouting esta tarde que estaba el señor Álvaro Anzola, ex Millonarios, ex América. Álvaro, un placer. Tantos años de no verlo y bueno, es un placer tenerlo acá. ¿Cómo te sientes en esta tarde, Miami? Bien, la verdad, contento por la invitación, contento por estar acá, por la oportunidad de ver el talento que hay acá en Estados Unidos, en Miami. La verdad que sorprendido gratamente de todo lo que se ha mejorado y ha progresado el fútbol acá. ¿Qué oportunidades tienen los chicos de aquí de Miami de poder ser vistos? Es difícil. ¿Qué oportunidad tienen de poder llegar al fútbol colombiano? ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que es un proceso. Estamos viendo jugadores que de buenas capacidades, de comprensión del juego, y eso facilita su llegada no solo al fútbol colombiano, sino a cualquier fútbol de mucho más dinámica. Pero siento que va por muy buen camino. ¿Qué necesita un jugador para mejorar en cuanto al fútbol de Estados Unidos al fútbol de Colombia? No es mejorarlo, es de pronto entender que son diferentes culturas. A la hora de la cultura necesitamos acoplarnos un poco más al entorno, pero realmente lo que te digo, sorprendido de su buen nivel sus buenos espacios para la continuidad del juego. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Por ahí te he visto en la selección Colombia, ¿no? Cuéntanos un poco a la gente qué estás haciendo. Bueno, en este momento terminé el proceso con el equipo profesional femenino, involucrado con Millonarios con una categoría sub-20 y en las selecciones Colombia también, estoy con la selección Colombia sub-15, termino el viaje mañana y me incorporo a la convocatoria que vamos a hacer un microciclo hasta el 31 de este mes. Bueno, gracias. Y bueno, felicitaciones y bueno, qué rico poderlo tener aquí en Miami. Tantos años de no verlo. Gracias por la invitación nuevamente y por recordarme. La verdad que es grato para uno, después de tantos años, después de tantas vivencias, encontrarnos es muy lindo y gracias por tenerme presente. Sí, yo lo dije durante la transmisión precisamente. Yo me acuerdo cuando era un muchachito, yo llegaba en el Canal Capital, todos los días tenía que ir a Millonarios y Álvaro tenía que coger el bus. Y pasábamos a veces en el carro del canal, lo recogíamos y lo llevamos al entrenamiento de Álvaro Anzola. Me acuerdo muy bien, ¿era cuarto arquero en esa época? El cuarto arquero. ¿Cierto? Estaba Burgos, Roque, Héctor Burgues, Andrés Roque López, Rafael Escobar y estaba yo. Ok, bueno, un placer volverte a ver, la verdad que sí. Bueno, con la fotico aquí. Me quito los lentes, bueno, pero estamos en vivo. Ahorita venía la foto. Ok, gracias. Ahora invitamos al profe Peñalosa.
¿Qué tal, profe? Mucho gusto. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bueno, profe, bienvenido a Miami. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo lo recibes? ¿Usted está acostumbrado a este tipo de clima? Bueno, feliz tarde para todos. A pesar de que estamos acostumbrados, se siente bastante el tema del calor, pero cuando uno está en los ambientes, en los lugares que le gusta a uno, que le fascina, pues se lleva un poquito más tranquilo todo. Profe, cuénteme esa tarde, ¿cómo vio el partido? De todos modos, hay poco que evaluar en cuanto al clima, también no es favorable, eran chicos que no se conocen, pero ¿cómo asimilan ustedes este encuentro? Sí, hay factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, obviamente, esto no es algo, sigue siendo algo subjetivo el fútbol, pero nos llevamos una buena impresión. De mi parte, pues ya tengo tenido la posibilidad de venir varias veces acá, con Fernando, conmigo, entonces es un buen proyecto, es un bonito proyecto, un proyecto que viene de hace años, que en su momento va a recoger los frutos, pero lo importante es seguir trabajando, seguir esforzándose y sabiendo que el fútbol cada día genera o amerita un poco más de esfuerzo y trabajo. ¿Cree que con la llegada de Leo Messi esta región va a tener mucha más, va a estar en el ojo obviamente de los jugadores también juveniles y eso va a ayudar mucho al fútbol de Estados Unidos y de Miami obviamente? Lo más importante es que los directivos lo asimilen, lo acepten, las personas que están trabajando en la formación de lo que son estos futbolistas pues obviamente también sigan evolucionando y sin duda que la llegada del fenómeno este de Messi va a ayudar y va a impulsar un poco más el fútbol americano. Profe, para finalizar, un consejo para los chicos que están viendo, para los chicos que estuvieron hoy, para los que no pudieron estar, ¿qué deben hacer en el fútbol? ¿Cómo se puede llegar hoy en día al fútbol? Bueno, hay que saber primero que el fútbol es algo que no es objetivo, ¿cierto? Existen muchos factores que te van de pronto a llevar o a no conseguir los objetivos. Lo más importante es tener la meta clara, los objetivos claros, creer en uno, creer en esos objetivos y defenderlos a muerte. Entonces, no es fácil, esto es de perseverancia, de seguir luchando, de esforzándose para poder conseguirlo. Y si no se consigue, pues al final tener la tranquilidad de que se hizo lo humanamente posible y siempre saber que antes de ser jugador de fútbol tenemos que ser unos profesionales, unas personas bien de útil para la sociedad, que nosotros para nosotros es muy importante ese tema. Gracias, profe. Y a seguir disfrutando del paseo por aquí en Miami. Claro que sí, fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Ahí teníamos al profe Peñalosa, técnico del Barranquilla Fútbol Club. Y bueno, a la gente que estuvo conectada, gracias por habernos acompañado. Estuvimos en el All-Star. Mañana estaremos desde la Media Park trayéndoles los partidos de la semifinal de la Liga Premier. Feliz tarde para todos. Chao, chao.